Ya se dice IA. Tiene que empezamos. Sí, llegó Michael Rodríguez. El basura. PNP. Mira vos. Tranquilo. Él no está aquí hoy, él está en la audiencia. Que tú sabes. Adiós. Como una cartera hoy bien chévere. Cheverowski. Cheverowski. Como que el episodio de hoy es Rock to Papelón Manía 1. Como que hoy es que se prendió la vaina. Aunque ahora es que nos estamos preparando para el mejor evento del verano completo. ¿No viste? Un concierto en tiempos de soledad. No sé, Michael, no sé sobre eso. Estamos flow estando en nuestras casas porque nos vamos a ir para la playa, unlike some people. Y adiós. Eres aquí el basura, eres tú y el invader. Adiós. Dijo Michael, ¿no viste? Yo no veo ese comentario. ¿Dónde comentó esa porquería? Esa basura, porque ni él mismo se cree eso. Y basura, eres tú y el invader. Mira, Michael, no seas ignorante. Usted no sabe de qué diablo está hablando. Ese tipo es un asesino. Ese tipo es un asesino. Bueno, ese pues vamos a primero decir, por fin tenemos nuestra página de Facebook y todos los episodios pasados puestos, PS Wrestling. De YouTube, no de Facebook. En YouTube, de Facebook, estamos en la página. Facebook siempre hemos estado. Estamos live en Twitch, estamos preparando unas cositas que van a en el futuro. Tenemos una página de Twitter también. Eso está bueno. Hoy en el episodio de hoy vamos a empezar nuestro camino a Papelón Manía. Nuestro evento más grande del año. Bueno, no se sabe si del año, el año no ha acabado, pero nuestro primer gran evento, el evento del cierre de la primera temporada de esta compañía. Luego de ese episodio de Papelón Manía, nos vamos de break y comenzamos con la segunda temporada. Y no solamente eso, este va a ser nuestro último episodio a las 8 de la noche. Ahora en adelante, los episodios serán a las 6 p.m. los lunes. Por alta demanda, todo el mundo dijo, mira, hasta las 8 de la noche yo estoy durmiendo, tú sabes que estas vacaciones me tiran bien al garete. Decidimos, tú sabes que vamos a complacer a nuestros seguidores y vamos a ponerlo más temprano para que todo el mundo pueda disfrutar estos eventos en vivo. Y vino mi perrito, ¿qué pasó, Woody? ¿Estás aquí en la cama? Se me perrito en la cama. Que ya saben, vamos a darle un breakcito más hasta las 8 para que se vayan conectando. Claro, a las 8 es que empieza el show como tal. Estamos aquí de... Tú sabes, pues... Sí, siempre temprano, nunca tarde. Ay, Dios. Y pues, vamos a presentar lo que hay por hoy. Hoy tenemos en la primera lucha... Continuamos con el torneo de comedia barata. Torneo que el que gane tendrá una oportunidad titular contra Molusco. Hoy van a haber dos peleas. Dos peleas del torneo. La primera va a ser Shente y Onzeta. Y después Raymond contra el debuting. Persona que se van a enterar en la lucha. Sí, hay sorpresa. Es sorpresa. Hay sorpresa hoy. Y empezamos con la primera lucha del torneo. Shanti Drach se enfrenta a John el Drogas Z. Ellos se supone que fueran un tag team. Shanti está bregando mal últimamente. Y John Z está un poquito molesto con él. Dice que él no está de acuerdo con las tácticas que está utilizando. Especialmente la semana pasada, que junto a Heyman, entre dos le dieron una pela a Yamcha. Yamcha está totalmente enfadado con esos dos caballeros y John Z está decepcionado de su ex amigo Chente. Vamos a ver cuán personal esto se pone aquí. Esto es una pelea de dos ex amigos que con sus puntos de vista los han separado. Y aquí iba a demostrar quién piensa la manera correcta esta lucha. Yo no sé si quién piensa. Acuérdense que Raymond ha escuchado tensiones backstage entre Raymond y Chente la semana pasada. Que vino. Y aquí tenemos entrando que estaban peleando contra Yamcha y se metieron unos cantazos entre ellos mismos.
Las cosas están calientes con Raymond y Chente. Pero eso son. Vamos a Chente. Chente aquí, Fico Fronte. Un flow, tú sabes. Olso. Front tú. Tiene flow de tipo que atropella policía con Polari. Oh, controversial. Oh, controversial Dios. Nos fuimos hoy. Ah, no, Wanda, muy triste Wanda. Lo que estamos viviendo esta semana en Puerto Rico, muchos sucesos al garete por culpa de ignorantes que decidieron ir a la playa. Sí, esto no es una culpa, tipa. Wanda. Una tipa le entró a tiros a los guardias. En la playa. En la playa. Yo no sé. Unknown reason. Nadie sabe por qué. Nadie sabe. Los guardias la fueron a parar y la tipa le tumbó a tiro. This video isn't gonna be dated in like a week. Y aquí tenemos al Rabadú. El droga. Cinta verde. El droga. El maestro del pasto full. El John Z. El drogas. Vamos a ir. Sus pantalones son inspirados por uno de sus héroes, Goku. Como pueden ver. Le acabo de leer que John Z es el único profesional, el único maestro del pastofu. ¿Tú has oído alguna vez hablar del pastofu? Bueno, yo escuché que José Feliciano es discípulo de John Z en el pastofu, pero se quitó del pastofu y ahora es su propia arte marcial, que es el no veo pero siento. El no veo pero derivado, siento. Yo pienso que el no siento es derivado del pastofu. Esa es mi teoría. Una versión diferente. Y yo por nunca eso, he visto. Es más nunca letal. Nunca he escuchado ese término de artes marciales en pastofu. Eso es como el Drunken Fist, es similar. En vez de bocacho, sí. De eso consiste el pastofu. Yo creo que las palabras lo definen. Y vamos a ver. Bobby Lashley, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Soy idéntico. Sigue pareciendo una caja de Whopper cuando la metes en la nevera. De chocolate, cuando se pegan, cuando se derriten y después tienes que freírlo. Y mira, se están mirando, tú se puso personal. Comienza la lucha. Reversal de parte de Chente. Chente con el ataque. Oh, y Chente está dominando, ellos se conocen. Y tú ves esos counters tras counters. Papá, esos dos luchadores que han peleado yo creo que eso, de yo creo que eso de los counters, eso viene del pastofu. Y aunque John Z se tiró ahí, se está sudando, a él en realidad no le duele. Él es como un. Él es como un monk budista. Yo he escuchado que bajo los efectos del pastofu, uno ve el mundo en cámara lenta y eso es lo que le da él la habilidad. Y está John Z dándole, ya el árbitro comenzó a contar, ya que están afuera del ring. Claro. John Z con la patada. Están dando ahí, el reversal de parte de Chente. El árbitro cuenta 3. 4, se tienen que meter dentro del ring. ¿Qué está pasando, mi gente? No se quieren meter adentro. Y gente, ambos se meten dentro del ring. Saben que esto no se puede acabar así. Esta pelea es una lucha de torneo. Esta pelea también es una lucha de torneo. Esta lucha, el que gane va a las semifinales del torneo de la comedia. ¡Mira! ¡Llegó Raymond! ¡Llegó Arieta! ¡Llegó Raymond! ¡Llegó Raymond! ¿Qué yo va creo ser que va a ayudar a gente, Hidral. Yo creo que va a ayudar a gente. Sí, definitivamente vino a ayudar a la gente. Claro, como ellos hizo la vez pasada. Son el. Parece que tienen planes de seguir su. Y yo no puedo su creer alianza. Que el árbitro permita esta falacia aquí. No, esto no, esto tiene descalificaciones, pero el árbitro no está haciendo nada al respecto. Oh, ¡wow! ¡John Z! ¡John Z! ¡El pasto fu, mi gente! ¡Y sí, dos contra uno! ¡Oh! Ay, Dios mío, espérate. ¿Qué le va a hacer Chente? Lo coge a la espalda. Y lo tumba. Samoan Drop. Espérate. ¿Qué hace Bad Bunny? ¿Qué hace Bad Bunny aquí? Espérate, Bad Bunny está ayudando a Chente también. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cuál es el abuso con John Z?
¿Cuál es el abuso con John Z? Y mira cómo se gira el Bad Bunny, mira. Qué falta de respeto. Al parecer que el nombre del conejo malo no es solamente... no es solamente metafórico, es descriptivo. Mira, Michael dice, espérate, me voy por unos segundos y esto se descontroló. Pues sí, Michael, lo que está sucediendo aquí, Michael, este es episodio... que gente, Heyman y Bad Bunny se pusieron todos en común para destruir a John Z. Yo no, o sea, es algo que yo no entiendo. Pero John Z con el pasto, logra defenderse de tres agresores. Mira cómo le hace. Y picó fronte con el dolor en la frente de abajo. ¿Podrá John Z ganar la gente después de toda esta basura de trampa que ha tirado 80 aquí? Con... John Z, pero 80 es un counter. Y lo trae por medio ring. ¡Y a rayos! Yo creo que el Pasto Fu no le está funcionando, pero... acuérdate, es entendible. Acuérdate que el Pasto Fu, mientras más vaya pasando la pelea, menos fuerte se pone. Porque necesita Michael recargarlo. Pregunta que si esa es la legión del antipasto. Sí. Yo no creo que te llamen así. Hay que preguntarle. Es que sí, eso. Eso es una alianza nueva. Parece que los rumores son de embuste. Tú sabes que eso de los rumores la gente los falsifica. Alguien dice y el árbitro comienza a contar. Están afuera del ring. Están afuera del ring. John Z con el puño. Sí. Y John Z coja a Chenti y lo tira contra el piso. Espérate, Heyman. Raymond todavía está aquí. Heyman y Bad Bunny. ¡Eh, a rayos! Ahora entre los tres le están dando la bendita a John Z. Y John Z trata de meter, de entrar al ring. John Z trata de entrar al ring. ¡Oh! ¡Ah! ¡Golpe bajo! ¡Golpe bajo de parte de Bad Bunny! John Z le hace el counter. ¡Pero este ritmo no quieta! ¡Lo van a mantener afuera hasta el 10! ¡El árbitro también está comprado! ¡Por poco! ¡John Z no se quita! ¡No se quita, John Z! ¡Oh, Shenta! ¡Y Shenta con la agresión! ¡Oh! Parece que están dándole tiempo a... Sí, Michael, Heyman está bien alto odio. Espérate. Y John Z se le ríe a los tres. ¡Pero John Z se baja! ¡Mira contra los Espérate, tres! John Z no le importa. John Z dijo, mira, yo no siento nada. Yo soy el maestro del Pasto Fu. A mí nadie me va a venir con esta mierda. Mira, gente, cómo le pisa la cara. Eso fue una decisión irónica. Y lo sientan ahí, se ríen entre los tres. John Z con el counter. ¡Puño en el estómago! Están dando entre los tres. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que se viraron! ¡Rimo Marieta está pasando! Han traicionado a gente. Yo creo que aquí ha habido un misunderstanding. Un malentendido es lo que ha habido aquí. Y John Z lo reversan. Espérate. Lo están cando. Estaba tratando de atacar a Raymond, pero lo vio muy abrir. Gente vuelve y se sale del ring. Parece que le tiene miedo al Pasto Fu de John Z. Tú sabes que es la técnica para derrotar al Pasto Z, yo te lo había explicado. Por eso es que José Feliciano se rindió con el Pasto Z y creó el sentir. Porque lo necesita el Pasto para poder sentir y siempre está a toda su potencia de poder. Eso es, mira, lo que es canónicamente lo que está pasando. Soporte técnico me escribe que yo tengo un eco cuando hablo. Debería de arreglar eso, producción. Producción, por favor. Producción es bajar el volumen. producción. Vamos a ver que esta lucha pasa. Y le vamos con los problemas técnicos. Sigue el caos afuera. John Z no tiene miedo. Espérate, seguimos otra vez. ¡Ataca! ¡Sigue enfogonado con Chente! Yo creo que Raymond simplemente es un wildcard. Raymond dice, mira, a mí nadie me dice qué hacer. Yo creo que Raymond tiene... Y el árbitro sigue contando y le siguen dando una pela afuera a John Z. Yo creo que John Z no va a llegar adentro del ring. John Z está dolorido, estamos en el 7 count. Le siguen dando una pela. Levanta completa. Se prendía la otra John Z. Por la Dios pierna. ¡9! No, esto es una manera bien horrible de ganar de parte de gente. ¡Wow!
Chente y Bad Bunny le han regalado la lucha a Chente. O sea, Raymond odia a Chente, pero como quiera lo ayuda a ganar. Esto es una relación bastante tóxica. Esto es como una familia. Esto es como una familia. Yo creo que ellos son una familia. Ah, yo creo que le podemos dar. Yo creo que ese es el nombre de ellos. Hay que preguntarles el backstage, nos enteraremos. Adiós, espérate. Raymond está todo. Chente Fico Fronte está todo verde. ¿Qué le pasó? El pastofu se le pegó. El pastofu. Sí, bro. Y Chente avanza a la próxima ronda, la semifinal. Ese fue el primer match torneo. De la semifinal. Ese fue el primer match de la semifinal. Espérate, o sea que Chente va para la final. Chente no, Chente va para la semifinal. Para la semifinal. Que, sí, ese fue el primer round para llegar a las semifinales. Ahora nos falta el segundo, que es Raymond contra. Vamos a ver si Chente ayuda a Raymond en esta pelea. Está creando el stable. Pero, enough of that, vamos a ver qué está pasando con el ego de Carlito. Ahora vamos, acción de lucha de mujeres. No, en lucha de mujeres. Lugaro se enfrenta a la mujer más caliente. Más caliente de todo Puerto Rico. Dicen nah. La Débora Francis. Oh my god, Francis, yo tengo entendido que ya no es parte de la compañía, no estoy seguro. Sí, si sí, tengo entendido que Wisin lo lastimó. Tengo entendido que está. Wisin no. No lo lastimó. Oh, y tenemos tengo la entendido pelea. Que lo que pasó fue que la semana pasada, backstage, él tuvo un encontronazo con Wisin y Wisin rompió como 4 mesas con su espalda. Yeah, y yo creo que Francis no vuelve después de ¡Rea, rayo! ¡La Lugaro! Entrada nueva. Sí, la de parte Lugaro de la que no cree ni en la madre que la parió. Claro, pero Eso es como un flow nuevo. Eso es un flow nuevo, parece que como conquistó las pailas del infierno Wanda Vázquez. Sí, y sí, eso es bastante. Adquirió bastante sus poderes. Imparable. La Lugaro le dicen. Si tengo entendido, la única lucha que ella perdió fue contra Carmen Yulín y fue por ring out. Que no cuenta. Sí, sí, eso no contó. Y después fue que ganó el campeonato. Y después fue que ganó el campeonato. Está campeona, nadie puede con Lugaro ahora mismo. ¿No? Espérate. ¿Oh? Tenemos a The Cheer. Oh my god. The Cheer. La escolta. La escort Natalia Rivera. Oh my god. Y espero que el ego se haya arreglado. Yo no hice absolutamente nada. Yo solo dejé a Jesus. Uff. Queremos acordarle que tenemos una página de YouTube en donde están todos nuestros episodios previos. PS Wrestling en YouTube. Ahí están todos. Pero ¿qué es esto? Pero ¿qué es esto? Wow. ¡Ay, Dios mío! Eso me acuerda un poco a la entrada de Riggy. Me dio calor de momento. Eso me acuerda un poco a la entrada de Riggy. Deben de estar todos los Francis pendientes. Eso es correcto. Vamos a ver. Ya que ella tiene un espacio bastante débil para los Francis, yo no sé por qué. La F, porque si es Francis, tiene que ser bueno. Adiós. Este evento ha sido traído a ustedes por nosotros. Nosotros, Andrelit y Carlitos, estamos aquí trayéndole el evento. Nuestra página de Twitter, PSW. ¡Ey, a rayos! Esto empezó chévere. ¡Qué clase de DT de parte de Natalia! ¡Y Natalia! ¡Natalia con la ofensiva! ¡Espérate! ¡La rompe y te parte el húmero! ¡Esta pelea empezó! ¿Qué es esto? Natalia en la espalda, puños en la espalda de Natalia quiere el título. ¡Ey, a rayos! ¿Qué es esto?
Lugaro parece que está cogiendo un break y no estaba. Sí, Lugaro no se esperaba, una ofensiva no tan se esperaba eso, no, nadie se esperaba eso. Y mira cómo se esquiva, mira. Y Natalia en la ofensiva. ¡Oh! ¡Oh, la tijerilla! ¡La tijerilla! ¡Oh! Yo no me esperaba una agilidad no tan agresiva de parte de Natalia. Este es el debut luchístico de Natalia. Nadie esperaba esas movidas. Y luego la coge la espalda. Esta pelea caminando. Se supone que fue. Pero yo pensaba que iba a ser un chiste, pero parece que tiene. Mario. Parece que tiene merido. Pero ella también está espada. ¡Mira! ¡Llegó Carmen Yulín! ¡Llegó Carmen Yulín! ¿Qué va a hacer Carmen Yulín? ¡La rival de Lugaro! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡La está ayudando! ¡Parece que ella tiene un beef! ¡Ella tiene un beef con Natalia! ¡Espérate! ¡Ella tiene un beef! Y Lugaro dijo, pues está bien, vamos a dejarla. ¡Vamos a dejarla! Y Lugaro riéndose. ¿Qué estará pasando? No puedo creer esto, o sea, ¿qué significará eso? Un mensaje, yo creo que eso fue un mensaje de parte de Carmen Yulín a Natalia. No sé. Por poco, yo creo que se acababa ahí, pero no. No, la lucha sigue. Natalia no se quita. ¿Qué estará pasando con Carmen Yulín? Me pregunto yo. ¡Oh, maldito! Y Lugaro, flexing. Lugaro le dije, yo soy más ágil que tú, Natalia. Me cogiste al principio de sorpresa, pero ya no. Espera, mira, mira, ¿cómo le da? ¿Cómo le da? ¡Ya, rayo! ¡Uy! ¡Ahí da! ¡Y ahí! ¡Y Lugaro cayó al piso! Falló ese moonsault. Y le está haciendo una llave afuera, pero las llaves afuera no cuentan, el árbitro sigue contando. Exacto. Uno no puede hacer el tap out. Y siguen. Y la tiran contra el tubo. Le mete un puño en la espalda y le dice, mira, 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 para que baile, jodia. Ve. Le dijo Lugaro a. Le dijo, baila en este, le dijo. Y Carmen Yulín, espérate. Esta lucha va a acabar igual que la anterior. Y por poco, no tiene el mismo destino, pero mira. Natalia está enfogona. Sí. Uf. Counter de parte de Natalia. Natalia sigue en la pelea. Patada el. Espérate, pero, mano, yo no entiendo cuál es el odio. ¿Cuál es el odio? Espérate. Aquí es que, este es el finisher de Lugaro. Es el finisher de. El. La faltará. Adiós. Ay, Dios mío, yo creo que esto se acabó, mi gente. Esto se acabó. Una, dos y tres. Espérate, le hizo kickout. Le hizo kickout. Natalia nunca se quita. Hizo kickout al finisher. La primera persona que le hace kickout de ese finisher de Lugaro. Es verdad. Digo, yo no me acuerdo si Wanda Vázquez le logra hacerle kickout. Y le hace la tijerilla. Y ahora sí que está muerta. Ahora sí que yo creo que se acabó. Está en la esquina. Eso sería un rope break. Lugaro brincando alrededor de ella, mareándola. ¡Eh, a rayos! Natalia con el reversal. Natalia pendiente. Puño en el estómago. La falta fue tan al garete que le dio al árbitro. Y ella ignora al árbitro. Natalia ataca la espalda a Lugaro. Lugaro está en el piso. A rayo. Dios mío, qué paliza ha cogido Natalia aquí. Uy, y le hace la llave. Esta vez adentro el ring. ¿Se podrá escapar Natalia? Natalia no coge una paliza así desde que se las pegó a Franci. Mira, wow. ¿Escucharon ese sonido? Ese sonido no trae cosas. Mira, buenas. Brian pregunta que si esa es Wandita. No, esa no es Wandita. Esa es Natalia Rivera. Esa es Natalia y Rivera. Y afuera está Carmen Yulín interviniendo. Carmen Yulín. Natalia contra quién? Natalia contra los jugadores. Y tiran a Natalia a la esquina. Puño en la cara.
Y Lugaro no, Natalia no tiene ni la fuerza para estirarla a la esquina completamente. Lugaro para a mitad de lanzamiento. Y se estabiliza. Espérate. Oh. ¡Ey, a rayo! ¡Y a rayo! Mira, Bray Andy se están del carajo. No, nosotros no estamos del carajo. Esto lo pidieron los fanáticos. Fanáticos querían ver a estas dos féminas luchando. Y está ahí. Y Natalia se levanta. Aunque le duele el vientre. ¡Ey, a rayo! La cepatada le acaba de dar lugar a Natalia. Natalia no se puede ni levantar. ¡Oh, my God! ¿Qué es ese? Espérate. Y el árbitro tardado, se parece que está enfogonado. El árbitro se tardó porque el güero le metió un puño ahorita. Mira, me quiero disculpar, me acaban de testear de Human Resources diciendo que yo dije algo ofensivo. Mala mía, esa no era la intención. Se me escapó el comentario. A rayos, con los flips. Es que en el management de... Y me dijeron que me iban a multar $1,500. Sí, pero lo que esa multa te llega pasan 3 años en la burocracia de Wanda, no te preocupes. Sí. Bueno, quizás me multen porque ya he hablado mucha basura de Wanda, pero es que se la ha buscado la... Bueno, Wanda no es la líder perfecta. Tengo que déjame medir mis palabras. Pero déjame decirte, con que seas una líder. Una mal líder, cualquiera puede ser un líder en este país. Yo no sé si eso es verdad. Yo no sé si escuchaste los incidentes que pasaron este weekend. Este weekend en la playa. Natalia Lugaro, reversa el Lugaro, tira a Natalia. Y Lugaro sacando el escenario completo de ella. O sea, Alejandro Cortés para... Medina me escribe, Capology más Fatulo, acabo de escuchar. Mira, José, usted es se verdad. Calla la boca. Tienes que poner la usted, música usted, triste usted se calla en el la boca. Usted a mí no me dice a mí cómo yo me tengo que disculpar. En esta compañía, aquí es que comenta soy yo y no usted. ¿Debe ser de parte de Natalia? Y Brian dice: Giovanni 2020. Sí, definitivamente Giovanni 2020. Por eso es que ese es el líder que nosotros necesitamos. Vamos a ver qué pasa aquí. Natalia se levanta. Zafa de esta. Una lucha mucho más competitiva de lo que yo pensaba que iba a ser. Y sí, sí, vez, definitivamente. Espérate, le va a hacer el finisher de nuevo. El 619 de parte de Lugaro, Natalia. De Lugaro. Vamos a ver qué hace ahora. Se tira, la coge y la zumba la cabeza al suelo. Y uno, dos, tres. Y se acaba la lucha. Y se acaba la lucha. Definitivamente un resultado bastante predecible, pero lo que no fue predecible es esa intervención de Carmen Yulín. ¿Qué ella estaba tratando de hacer? ¿Por qué atacó a Natalia Rivera? ¿Cuál es el caso aquí? ¿Qué tú crees de eso, Andrés? Bueno, yo creo que Carmen Yulín simplemente no le... Yo creo que no le cae bien Natalia, pero ¿por qué? ¿Qué habrá pasado ahí? En el backstage yo creo que hubo muchos hits entre Carmen Yulín y Natalia. Yo creo que... Sí, sí, espérate. Yo creo que hubo una altercación, me dijeron, ahorita. La semana estábamos que montando viene. El ring. La semana que viene pasó? Natalia reta a Carmen Yulín. ¿Qué ver eso? Dice que para Papelomania, para pelear contra Lugaro en Papelomania, Papelomanía. ¿Para pelear con Lugaro? Sí. Vamos a ver qué Wanda dice esto. Vamos pero a ver qué Wanda dice. Aunque sea el match de mañana, de la semana que viene, está confirmado entre Natalia y Carmen Yulín. Espérate. Update backstage. La lucha de torneo no se va a dar. No se va a dar. No, ya, Dios. Eso, hombre. Sí, la lucha de torneo se supone que hubiera hecho... Atacaron. Espérate, que lo atacaron. ¿A quién? Espérate. Déjame chequear atrás qué es lo que está pasando. Tú dale update a esta gente. Bueno, yo lo que estoy es que, bueno, esta pelea va a ser entre Wisin y Francis, que tuvieron una discusión backstage porque Francis se metió en el medio a Wisin y Wisin, como la superestrella que es, lo consideró una falta de respeto. Y se van a enfrentar en el ring. Yo no sé si Francis está preparado para esta pelea. Wisin es definitivamente el favorito aquí. Yo espero que todo esté bien. Yo espero que esté pasando. ¿Pero quién le habrá pasado? ¿A quién habrán atacado de los dos? Vamos a ver si lugar de Andrés fue backstage. Allá lo que hay es un revolú de sangre. Adiós. Del carajo, mano. Se lo llevaron en ambulancia. ¿A quién? No se va a poder ¿a quién? Dar. ¿A quién llevaron pues en ambulancia? Al de la lucha de torneo.
Pero ¿a cuál de los dos? Bueno, primero que nada, yo no sé quién era la sorpresa. Es a Raymond, ¿verdad? A Raymond. Sí, adiós, a Raymond. Mister Puerto Rico. ¿A quién le haría algo? Bueno, es que, o sea, yo pienso que debió haber sido 80, pero yo no sé. Bueno, yo pienso que obligado fue Chente, pero Chente, o sea, ahora mismo lo están cuestionando backstage y él dice que no fue él, que él se fue para el baño y que cuando regresó, Raymond estaba tirado en el suelo, sí, porque bañado aunque, en sangre. Aunque Raymond atacó a Chente, como quiera lo ayudó a ganar. So, yo no, sí. Yo creo que ellos se pelearían, pero no de sangre. Sí, ellos se pelean, pero ellos son como hermanos, pero yo personalmente pienso, yo todavía creo que fue Chente. Bueno, nos enteraremos. Una persona confiable. Nos enteraremos mientras las noticias nos vayan llegando. Pues pero para ahora... sustituir esa lucha, tenemos Wisin contra Francis. Sí, ya yo discutí. Por lo que dijimos ahorita, Francis logró sobrevivir esa mesa J y está jetando a Wisin una vez más. Y él dice: si yo pierdo esta lucha, yo me voy de esta compañía, le dijo Francis a Wisin. Así que vamos a ver qué pasa con la cajera de Francis. Vamos a ver si Francis logra salvar su cajera en esta lucha. Vamos a ver, esperemos que sí. Francis empezó con mucho potencial en esta compañía y recientemente no ha podido demostrar. Mira, Brian dice, por favor, un saludo a Abraham Sobelga. Mira, la madre que te parió, Brian. Y quiero acordarle que este episodio de la PSW ha sido traído por nosotros. Mira, José Alejandro Cortés Medina dice que todavía no sé nada de mi People. Mira, People lo tuvimos que dejar. O sea, ya People lo botamos de esta compañía porque, ¿sabes? People lo que hacía era perder. Y, ¿sabes? No era tan llamativo. No nos generaba hating, se lo botamos para el cara. Y aquí tenemos... Bueno, no lo botamos. Wanda decidió votarla. Sí, aquí tenemos uno de los contendentes de... de los mejores luchadores de la PSW. ¡W! El player W. Uy, sí. Quiero acordarle que ahora tenemos todos nuestros episodios en YouTube. PS Wrestling en YouTube. Ahí están todos los episodios de Papelón Simulated Wrestling. Los pueden disfrutar todos. Tenemos un Twitter también que ahí tiramos updates. Como ejemplo, quiero decirles que Javier está perdido, el comentador de la semana pasada. Yo espero que esté bien. Lo fueron a buscar en la casa a la policía y no lo encontraron. Está Mira, José Alejandro Cortés Medina dice, Wander, otra fatura con estos comentaristas. Mira, José, usted cállese la boca, a mí no me compare con Mrs. Piggy, ¿ok? Yo no soy Mrs. Piggy. Nosotros ella aquí... sí es una fatura, yo no, yo soy una persona honesta, íntegra, y usted lo que es un charlatán. Nosotros aquí no endorsamos el bullying, por favor, no hagan bullying, díganle no a las drogas, y tenemos aquí el retador. Aquí está Francis. Yo no puedo creer que él sobrevivió todas esas mesas, ¿sabes? Porque me dijeron que Wisin partió como tres mesas con su espalda. Como pueden ver, está medio cojo. Sí, es verdad. Ahora que lo mencionan, lo veo. Yo espero que pueda sobrevivir. Y dijo, mira, si yo pierdo esta lucha, me voy de la compañía. Porque yo no valgo nada si yo no le puedo ganar a Wisin, dijo Francis. Pero vamos a ver. Yo creo que Francis no está pensando bien porque Wisin... es uno de los invictos. O sea, Alejandro Cortés Medina dice que si lo vamos a mandar a... que si me vas a mandar a matar como Javier. ¿Tú mandaste a matar a Javier, Andrés? No. Esas acusaciones que está haciendo José son en serio. Esos son alegaciones dañidas para mí. Mira, Andrés, mira malo ojo. Mira malo ojo. ¿Tú mandaste a matar a ese individuo? Yo. ¿Tú sabes que? No, ¿sabes que eso es un crimen, verdad? Yo no he mandado a matar a nadie. ¿Tú sabes que es un crimen, verdad? Eso son... eso, si te pueden no solo votar de este empleo, llevarte preso. Mi reputación está siendo dañada por personas en los comentarios. Yo pienso que eso es una falta de respeto para mí y para la PSW completa, para el partido PNP, el Popular y los PIPs. Brian pregunta que si Bad Bunny y Francis han hecho algo. Francis lo que ha hecho es coger pera, pero Bad Bunny ahora se unió a Chente y a Raymond. Aunque Raymond está fuera de acción hasta nuevo aviso. Pero sí, ahora mismo va bonito. Sí, ellos tenían un establo, eran como una familia. Yo creo que eran los hermanos o algo así, raro el nombre, no me acuerdo bien. Y Francis, mira, Francis tiene ofensa al principio de esta lucha, tira a Wisin a la esquina. Francis no puede perder la ofensiva, el segundo que él pierde la ofensiva pierde esta pelea. Y Francis estratégicamente se sale del ring. Está bregando con la mente de Wisin porque en un
En una competencia de fuerza, obviamente va a ganar Wisin, ¿sabes? Sí. Si Francis va a ganar, tiene que ser mentalmente. Tiene que ser una estrategia. Esa estrategia. Pero con las letras de Wisin, yo creo que él ha usado su cerebro mucho y es una persona muy intelectual. Mira, y no lo puede coger, mira. No lo puede coger, se escapa, exacto. Pues Alejandro Cortés Medina dice: eso fue lo que escuché por ahí. ¿Quién te habrá dicho eso, José? ¿Quién te habrá dicho eso? Esos rumores. Andrés Matoma. O sea, esas son unas acusaciones muy fuertes y si no tienes pruebas, puede ser difamación y la compañía te puede demandar. Yo espero que tú pares de escribir comentarios tan difémicos hacia mi persona. Ey, a rayo, mira cómo Francis tira Wisin contra el tubo. Eso suena raro. El árbitro está contando hasta 4. Sí. Y Wisin tratando de volver al ring para seguir dándole una paliza. Fíjate, no una paliza, pues, será empezarla. Porque Francis ha estado en la Francis ofensiva. Francis vino hoy a matar. Francis hoy vino con un mindset nuevo. Él vino, yo no puedo arriesgar mi carrera aquí, esto es lo último que me queda. Digo, Francis. Mira, José dice, como reportero, yo no digo dónde viene mi info. Bueno. Eso mismo decía Wikipedia, papá. Yo creo que la única persona que puede confirmar eso es el mismo Javier, perdido que está. Nadie bueno, más. Si está perdido, no lo puede confirmar. Bueno, si está, yo espero que codazo, esté bien, que esté codazo vivo. De parte de Wisin en la cara, ¿sabes? De Francis. Yo soy una persona optimista, yo pienso que él está vivo, yo pienso que es que se dio un par de coronas de más y se desapareció. Francis le acaba de hacer una suplesa a Wisin. Ay, Wisin está. Yo nunca había visto a Wisin sin el control total de una pelea. Esta es la primera vez que yo veo a Wisin en el piso. Mira, Brian dice que Francis está feliz por la pela que le dio lugar a Natalia. ¿Será verdad eso? ¿Podrá ser? Bueno, escuché backstage que Natalia dijo que Lugaro pega más duro que él. Oh my god. El pobre vengo aquí. ¿Oíste eso, Andrés? Sí, lo escuché. Y no lo repita. El mensaje ya se mandó. Oh, Francis está aguantando a su mano para que no lo tiren. ¡Uy! ¡No pudo! ¡A rayo! Le rompió la mano a Francis. Eso es o la tibia, o el radio, o la risa. ¡A rayo! Mira eso, como, mira, yo no esperaba tanta ofensa de parte de Francis. No, en verdad, Francis nos ha sorprendido aquí a nosotros en el show. ¿Podrá ganar contra Wisin? Vamos a ver. Caray, mira, se está riendo Francis está riendo. Diciendo, mira, yo puedo ganar esta lucha, yo puedo salvar mi cajera. Tira a Wisin a la esquina. Sí. Racha contra Racha. ¡Oh! ¡Ea! Powerbomb en el turnbuckle. Esto es impresionante porque ya tenemos una persona con nada más que perder. Contra una persona que los machetazos. ¡Ea! Y mira, espérate. Mira cómo lo tiró de espalda. Esto es una, exacto, como estaba diciendo, esto es una lucha de una persona que no tiene nada más para perder contra una persona que tiene todo para perder. Si Wisin pierde aquí, pierde la racha que él estaba empezando, pierde la reputación que él tiene de ser uno de los mejores luchadores. Estamos esperando de parte del departamento de noticias de PSW el update de Heyman. Habrá llegado al hospital, se encuentra estable. Los mantendremos informados más adelante. ¡Anda pa'l carajo! Si Raymond... ¡Ey! ¡Adiantre! Mira para allá. Raymond, yo espero que esté bien. Yo no he ido al backstage todavía, no he visto. ¡Oh! José Alejandro dice que en esa tira que le dieron a Wisin le vio el distro amarillo. ¡Ay, Dios! Bien a fueguillo, José, bien a fueguillo. Bien a fueguillo, eso es correcto. ¡Oh! Y tenemos aquí... ¡Ay, Como yo dije al principio de la pelea, él no puede parar esta ofensiva si no pierde. Y ¿sabes? Francis dijo, yo tengo que ganar, ¿sabes? Mi cajera depende de esto. ¡Ea! ¡La pedigree! ¡La pedigree! ¡El pedigree! Espérate, como Wisin no es la pedigree, es la wedigree, porque es la wedigree. ¿Se acabará aquí la lucha? ¡Oh, la, oh my
god, la wey de Grimmie potente rayos. Para Francis. Él dejó de parar la ofensiva por un segundo y le costó la pelea completa. Mira, José Gabo dice que yo me escucho doble. Yo no sé por qué se pasa eso. No se supone que pase. Mi mouse no sirve, estoy paniqueando. Ay Dios, ayúdenme. Tenemos la victoria aquí de Wisin. El jugador. Yo no sé por qué tú te escuchas doble. Te bajé el volumen y te lo subí. Mute y mute, desmute. Mira, a ver, me escucho bien. Mira, a ver, dígame en los comentarios si me escucho bien. Wisin con la victoria. Por lo tanto, Francis queda totalmente retirado de la compañía. Eso tengo entendido yo. Wow, mano, que muchas cosas ha perdido Francis en este 2020. Perdió a su novia, perdió su contrato con la PSW. Vamos a hacer un poquito aquí de sound testing. Puedes leer los comentarios a ver si es verdad lo que han dicho por ahí los compañeros, que si se arregló. Lo que escucho es doble faturo, dice José. Mira, José, no se charla tanto, va a dar un bofetón cuando te vea y todavía me escucho doble aparentemente. Ok. Adiós. ¿Tú me escuchas a mí doble, André? Yo no te escucho a ti doble, por eso es que tengo problemas arreglando la doble D de tu. Problemas técnicos, producción. Producción. Si hacemos esto, ahora probando. Ahora probando. Se escuchará doble. Se escucha doble. Se escucha doble todavía. Ah, yo creo que yo sé cuál es el problema. No, ese no es el problema. Actually, no puede ser. Ahora escriban en los comentarios. Monitor off. Se supone que no se escucha doble. Porque en verdad no sé cómo arreglarlo. A raya, Andrés, ¿qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? No hice nada, yo no he hecho nada. Pero no molesta en verdad, dice Brian. ¿Tú estás en un baño o algo, Carlitos? ¿Que te escuchas doble? No, yo estoy en mi cuarto. Y tú me escuchas bien, ¿no? Espérate. ¿Será porque mi micrófono está lo suficientemente agresivo para escuchar tu voz de mis audífonos? Es que mi voz es muy potente, papá. Sí, pero el problema es que si te bajo el volumen se me jode el EQ completo. Déjame ver si puedo ponerle un filtro a esto. Dame un segundo aquí. Vamos a ver, aprendan aquí tutoriales de cómo usar OBS. Como pueden ver, aquí está el noise gate. Vamos a tener que subirlo. Espérate, esto es bajarlo, Ok, yo no sé qué hice ahí, yo espero que esto haya ayudado. Michael Rodríguez dice que están tratando de sabotear la compañía, eso mismo creo yo. Yo creo que es el fatulo de José Alejandro Cortés, que lleva rato criticándome, y él dice, déjame hacer que se escuche doble. Tiene una campaña en contra mía. Hasta el eco, sí, exacto, el eco se escucha, pues vamos. Mira, a tener este que... Este Gabo no puede ser Wanda Vázquez porque este show le pertenece a Wanda Vázquez. Wanda Vázquez no dañaría. ¡Ah! Te está dañando la voz a ti, Carlito. Michael Rodríguez dice que mi voz no es tan potente, así que bájale. Mira, bájale tú, charlatán, que tras que te di una pela y nos apareció por ahí. Pues no sé qué decirles, corillo, the show must go on, espero que perdonen. Sí, el show must go on, y lo que queda por ahí es candela, solamente quedan dos luchas, porque hoy tenemos un doble main event. Doble main event. Como no pudimos tener la pelea entre la segunda pelea de los... La última pelea de los quarterfinals del torneo, vamos a darle a ustedes dos peleas de tag teams. A ustedes les encantan los tag teams. No hemos tenido suficiente tag team representación estos días. Hoy es para tag teams de ahora en adelante. Tenemos en nuestro primero de los dos tag teams de las últimas dos peleas. Tenemos a José Feliciano. Es nuestro primer main event, porque lo que hay son dos. Y Danilo, el maestro y el apréntice. José Feliciano y Danilo contra uno de los favoritos en tag teams en nuestro
en nuestra compañía, Aníbal y Agapito, los populetes, que vienen aquí a demostrar que aunque perdieron la última pelea, ellos son una fuerza que no se puede parar fácilmente. Vienen aquí a tratar de buscar la venganza contra Cali Residente, que son los campeones de tag teams de la PSW. Y también en el main event les vamos a dar, ¿sabes? La gente lo estaba pidiendo, estaba diciendo, mira, el campeón no ha salido hace mucho tiempo, Molusco no quería salir, pero esta vez lo pusimos, o sea, Wanda Vázquez lo puso en una lucha y dijo, mira, así para que salga, porque ese es mi gallo. Esta lucha es campeón gallo, digo, contra campeones, damas sí, y caballeros. Sí. Esta lucha tenemos a Oscar y Residente, los campeones de tag teams de la PSW contra Molusco. Molusco es el campeón. Sí. El campeón del título principal de la PSW y Ricky Rosselló, acompañado con Tomás Rivera Chats. ¿Tú me entiendes? Cabe destacar que esta lucha no es por los campeonatos en pareja. No, esto es una lucha de campeón contra campeón. Ajá, es para ver, es para poner a prueba las capacidades de los campeones de la compañía. Anda, dijo, estos son mis... No me gustan los campeones que tenemos ahora mismo. Wanda dijo, yo voy a demostrar que mis hombres son mejores que los que tienen ahora mismo. Usted ahora mismo en la compañía hay una ridiculez con los campeonatos, que ninguno les pertenece a las personas que les pertenece. Y esto es una demostración de eso en la próxima pelea. Pero en esta pelea no se lo pueden perder. Danilo y José Feliciano en sync, ¿vieron cómo se movieron? A la vez, sí, iguales. Ellos. Ay, acuérdate que Danilo es el aprendiz de José Feliciano. Claro. Contra ellos los populetes. No ven, vamos a ver qué pasa. Vamos a leer los comentarios. Michael Rodríguez dice que prefiere escuchar a la Invader decir que es inocente que escucharme a mí. Mira, charlatán. Ah, por favor, menos comentarios del Invader, por favor. Mira, no, mira, ¿cómo que menos comentarios? Hay que hacerle caso. Esto es que está pasando. Mira, era un asesino y un charlatán. Él dañó la lucha libre para Puerto Rico para siempre. Y nosotros estamos aquí tratando de resucitarla, porque las otras compañías lo que tienen es una ridiculez, trayendo a gringos a pelear, trayendo a dominicano a otra gente, cuando aquí tenemos los mejores luchadores del mundo. Por ejemplo, estoy haciendo racista contra todo el mundo, yo odio a todo el mundo, ese es el secreto. José Cortés dice, no tengo comentario al respecto, no me acuerdo de qué estaba hablando ahí, no puedo contestar eso. No lo mire, Michael no. Rodríguez dice, espera, si tú nunca me diste que yo. Mira, yo no te tuve que haber dado que yo, el que se fue para el hospital fuiste tú. Yo me quedé fresquecito y pude dar comentario después. Yo tengo entendido que él no fue para el hospital, él se puso los bandages y se sentó en el backstage a ver el show. Yo creo que él no fue para el hospital. Ah, ¿él no fue para el hospital? No. Yo me voy a asegurar que él vaya al hospital después. Yo lo voy a visitar. José Cortés dice los macheteros. Mira, José Cortés le va a los macheteros en el main event ahorita. Los macheteros se van al extremo. Los macheteros es Cabo otro dice problema. Que arreglamos el audio. ¡Boom, papi! Arreglamos el audio, ¿viste? Yo soy un fucking genio técnico. Ella. Aquí tenemos... Tenemos a Danilo. A Danilo. Míralo. Él no ve, pero escucha, mi gente, él siente. Es que antes de uno poder simplemente sentir, uno tiene que escuchar los auras de la gente. Y él ahora mismo está en los pasos para aprender el no veo pero siento, el fighting style de José Feliciano. Mira, está aquí un hombre que ha perdido y ganado lucha. Uno no sí, es el sí, favorito, pero tampoco es el menos querido. Gracias claro. A él no se ve pero se siente. O sea, esa técnica le ha ido muy bien a Danilo. Claro que sí, está aprendiendo, está mejorando cada día. Míralo, esos músculos no los tenía así antes. Sí. Está más musculoso ahora, está working out. Maybe si sigue entrenando se pone igual de alto que José Feliciano, porque José Feliciano era más bajito que Danilo. Dice que Danilo se ve como José Feliciano, es que eso mismo es, él lo está imitando, él está cogiendo la esencia de él, porque es que él quiere y necesita ser como él. Y aquí llegaron los populares. O sea, no solamente se ve como José Feliciano, él se puso tape negro para taparse los ojos. Aníbal. Él tampoco está bien drogado. Están entrando tenemos al ring. Tenemos a Aníbal y a AGP. AGP. Aquí entrando al ring.
No, Bel, Aníbal, uno Gabo dice que no se escucha el juego. Pusimos el juego bajito porque nos estaban. Javi, subimos el juego, mira, boom. Ahí está, quieres el juego más alto, puse el juego más alto. ¡Satisfecho! ¡Ah! Tadito, te queremos. Pusimos el juego más alto para ti. Es que no queremos que la WWE, la compañía inferior a nosotros, nos tumbe. Gente, vamos a ver qué pasa aquí. Primera vez que Danilo y José Feliciano luchan en un tag team. Es verdad, pero ellos llevan practicando por semanas. Ellos ya tienen que conocer. Ellos quieren entrar a la división de tag team. Claro, yo creo que en mitad de esta pelea José Feliciano le va a estar dando pointers a Danilo de cómo pelear. Sí, escuché también que Danilo comentó backstage sobre lo que hizo Wisin con su ex amigo Francis. Dijo que estaba muy ofendido con que haya terminado la cajera de... Sí. Y comienza la lucha de sillas, mesa y escalera. Aunque se hayan peleado. Tira la mesa por carajo. Esto al parecer es un tornado tag match. Wow. Le quita la escalera. Y Danilo con la llave. Danilo le dice: Toma. Y Agapito ataca a Danilo. En la calle de San Sebastián le dice: Sí. Y Danilo atacando a Aníbal. José Feliciano está swinging arriba creyendo que hay gente, pero no va nadie. No, ese es Danilo el que está arriba. Es Danilo, perdón, es que ya no se está empezando a confundir y todo. Sí, está, claro, tienen el mismo aura, eso es algo que uno no puede sentir. Danilo le dio sin querer. Danilo, no más. Danilo le dio sin querer. Eso es uno de los problemas de... Del no ve pero siente, como él siente y no ve, no está muy seguro quién es quién, porque él no es un maestro todavía. Adiós, mira. Mira cómo le da. ¡Ataque! Y entre los dos le caen a José Feliciano, pero Danilo que se Danilo, y está tratando de picar las piernas al AGP, pero el AGP se levanta y le quita la mesa a Danilo. Dios. ¿Qué está pasando aquí? Mira, le va a hacer un pile driver afuera del ring contra el piso. Yo creo que de esta Aníbal no se va a poder levantar. Mira cómo la se desiste encima. Y Agapito sigue atacando a Danilo. Pero José Feliciano con la confianza de que Danilo puede resistir los ataques del AGP. Reversal de parte de José Feliciano. Y ahora se están moviendo para el área donde están los fanáticos. Espérate. Danilo flexing. ¿Qué está haciendo José Feliciano? Lo sintió flexing y dijo: Yo también tengo que flexiar. Eso es parte. Mira, Brian dice: Para mí, que el talento de Danilo interpretando es tan real que estamos con el host Feliciano que no es. Puede ser. Con José Feliciano que no es. Okay. Puede ser, lo confundimos porque es talentoso. Sí, sí. Eso es verdad. Y ataca, pero falla. Y a calle se están quitando las escaleras y Danilo se están le quitando dice, las mesas. Uf. Espérate, Agapito está ahí dándole al brazo de José Feliciano. Agapito lleva como media hora dándole al brazo de José Feliciano y José Feliciano cogiendo todos los cantazos. Espérate. Y ponen a Agapito en la mesa. José Feliciano la hace daño. Trata de hacerle daño, pero falla. Shops de parte de Danilo. Danilo trata de ayudar a José Feliciano. Estando con la mesa. Y la mesa se desapareció para la espalda. Le dio tan duro con la mesa que la mesa se evaporó. La mesa se evaporó. Espérate. ¡Eso fue un stunner fallado! Y está José Feliciano y Aníbal en el ring. José Feliciano mucho más grande que Aníbal. AGP viene a chequear a Aníbal. Ahora están los cuatro en el ring. Ahora es que las cosas se... Bueno, las cosas han estado serias. Espérate. Acostaron a José Feliciano en la escalera. Sí. ¡Ella! ¿Con qué carajo chocó Aníbal? Con la mesa. ¡Loco, la mesa! ¡Desde todo de parte del AGP! Está pasando aquí. Hacia Danilo. Uf. Espérate. Y ponen la escalera. Y se trepan en la escalera. Y se miran. Y se bajan.
¿Qué estará pensando? ¡Era Jeff! ¡Se tira Gapito! ¡Se tira Gapito! Diga, batalla de instrumentos de guerra logísticas. Papá, Danilo puso una jodilla. Espérate, ¿por qué Danilo puso su padre? ¡Y Aníbal hizo lo mismo! Puño tras puño, patada tras patada. Ellos están simplemente atacando. No están pensando. Y se cae José Feliciano. Ay, Dios mío. Dios, esa escalera. El aire. Le dio una manopla. Yo creo que sí. Le dio una manopla. ¡Ah, pillazo! ¡Dario va a atacar al árbitro! Y mira cómo quedó la silla. Mira cómo quedó la silla. Está al revés. Y dejó en la silla en la cara al árbitro, loco. Adiós. La silla. Yo soy Feliciano, le meto puño a las escaleras. Oh, reversa el defecto Aníbal abajo. Aníbal y José Feliciano atacándose. Mientras que. José Feliciano, con permiso. ¡Uy! Lo tira. Y el AGP está cansado. Espera, le tiro con la silla. Se la quita rápido. ¡Sillazo en la cara! ¡Sillazo en la cara! ¡Sillazo en la cara! Diablo, yo no sé cómo Danilo está parado después de eso. Danilo, mami, Danilo siente. Eso sí lo sintió, déjame decir. Sí. Espérate. ¡Oh! ¡El Stoner! ¡El Stoner a Danilo! ¡El Stoner a Danilo! Y le trata de hacer el pin, pero Danilo está en el rope. ¡No! ¡A Gapito lo empuja del rope! Pero José Feliciano no lo deja. ¿Viste? A Gapito lo ayudó. Eso siempre le pasaba a nivel con Stoner, que salía en la esquina y a Gapito lo ayudó empujándolo, pero no fue suficiente. Este tacting tiene, este tacting de los populares tiene mucho potencial. ¿Tuviste esa técnica? Ay, mira cómo Danilo lo tiró, cayó la cabeza en la escalera. Y Danilo le hace el pin. ¡Uno, dos, por poco, por poquito! Damas y caballero. Está todo el mundo cansado, ya está todo el mundo ya cansado de coger cantazos aquí en esta lucha. A esto, a este punto, es una pelea a quien sobrevive. Ya esto... Y Danilo ayudando a su maestro, a su senpai, como le dicen en Japón. ¡Ey, a rayos! Y José Feliciano sin querer ataca a Danilo, sin querer le dio con la escalera, sí, y el árbitro también se fue a pique. ¡El árbitro! José Feliciano le quita la escalera a Gapito y le da la cara a Danilo. ¡A los dos se le sientan las piernas a Gapito! Y mira, mira, Danilo pone la mesa. Y dice, no, yo no voy a poner la mesa. Él va a poner la mesa en la cara de Aníbal. La llave. Pero Gapito se escapa rápido. Yo espero que el árbitro se levante al fin. Danilo pone la mesa otra vez y la deja en el medio. ¿Qué estará pensando hacer? Espérate. ¡Se tira en la mesa! ¿Qué? No había nadie en la mesa, se tiró. Se confundió. Anda, mira, por cara. Espérate, Aníbal le dio a Gapito. Aníbal se confundió y le dio un cantazo a Gapito. Aníbal también, todo el mundo está confundido aquí. Todo el mundo está confundido, ¿qué es? Tres personas en el piso y Danilo. Danilo y a Gapito. ¡Ay, le dio! Se sienta en la cara. José Feliciano lo despierta. Espérate, mira a Danilo. Mira a Danilo cómo coge a Gapito. Diga, escalera contra mesa. Mejor que Star Wars, papá. Episodio 3 de Star Wars. Danilo demostrándole a su maestro que sí puede. Wow, qué final. Definitivamente. ¿Sabes? José Feliciano ha sido buen maestro con Danilo. Danilo aprovechó esa oportunidad, esa distracción que le hicieron a Aníbal para coger esa victoria, mi gente. Sí. ¡Wow! Me encantó su estrategia. Demuestran que no hay que ver para sentir y ganar esta lucha. Eso es correcto. Las técnicas. Dice, una pelea muy ejemplar, sí. Muy ejemplar. Una pelea muy técnica, con mucha estrategia. Muchas cosas pasaron, mucha gente se confundió. El árbitro salió jodido. Claro. Danilo está en camino a ser un maestro del sentir. Mi gente, ahora vamos al evento estelar del día de hoy. ¡Campeón contra campeones!
campeón contra campeones. Los macheteros. Molusco junto a Ricky. Molusco con Rivera Chats. Molusco junto a la corrupción. A los macheteros, Oscar y Residente. Eso es correcto. Esta es la última lucha de la semana de hoy. Esta es la junta Papelomania. Durante estos tres episodios vamos a ver cómo se forma la gran cartelera de Papelomania, nuestro evento más grande hasta ahora. El evento más grande de todo el verano. No, no, pero qué clase de poster. Eso puede ser merch. Danilo y José viajando sin ver, definitivamente. Danilo y José viajando sin ver. Eso, por eso es que digo que no veo, pero siento es derivado del Pastofu. Yo creo que es una versión más avanzada. Me acaban de confirmar que Danilo, o sea, retó a Wisin para la semana que viene. Le dijo, mira, tú retiraste a mi amigo Francis. Y ahora yo te voy a retirar a ti con mis nuevas técnicas, le dije. Ya, tío. Estamos aquí a... del Caribe. Ya. Vamos aquí llegaron los macheteros. Aquí llegaron. Desafiando la ley, mi gente, por eso hay policía. Eso es verdad. Tenemos a René y a Oscar. Peleando para liberar a Puerto Rico de las influencias del Estado. Ahí puedes ver la bandera de Estados Unidos y una X encima en la camisa de Oscar. Esas camisas se venden por separado. Esas camisas 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55. Para conseguir las camisas. Oh, fastidiando, ya se vendieron. Fastidiando todavía. Ya se vendieron. Adiós. El segundo que yo digo el número para llamar para comprarla se venden. Increíble. Sí, mano, esta gente está bien caliente. Sí. Yo creo que ellos son los favoritos del público, a pesar mucha de que gente... los intentaron de matar con bombas cuando debutaron. Yo tengo entendido que eso tuvo influencia externa, que no fueron ellos nada más. Pero ¿quién podrá haber hecho? Sí. Muchos misterios hay por resolver. ¿Verdad que sí? ¿Quién habrá atacado a Raymond, mi gente? Escriban en los comentarios quién ustedes creen que atacó a Raymond backstage. Mis chavos están en Chente, pero nadie sabe. Yo creo que Chente no atacaría a Raymond de esa manera. Ellos se llevan mal, pero tú me entiendes. Como hermano. Aquí está el copión, el basura. Yo no sé si eso, por favor. Tenemos aquí a el Brian. Dice que ¿qué tengo que hacer para inscribirme para el próximo season? Pues nada, tienes que seguir siguiéndonos y te vas a enterar. Estamos en Twitch, André_Lit. Aquí, André Lit en Facebook. En YouTube, PS Wrestling. Y en Twitter, PS Wrestling. Mira, José Alejandro dice que fue el mismo que atacó a Javier. Quiero acordarles que este es el último episodio de nosotros a las 8 de la tarde, a 8 de la noche. Los próximos episodios van a ser más temprano. Va a ser a las 6 de la tarde. Bien caliente. Para la gente que quiera, tú sabes que de las 8 a las 8 ya yo estoy jugando con los Duty, como nosotros. Pues más temprano, para que tú sabes, como que uno empieza a jugar con los panas por la noche, tempranito. Vemos esto y después gaming. Tú sabes cómo es, aquí uno tryhard. Tenemos la entrada del Molusco, robada de... Mira, ¿qué tú piensas de la teoría de José Cortés, Andrés? De que el mismo que atacó a Javier es el mismo que atacó a Jaime. Es posible, Es más, yo pienso que eso... ¿Tú sabes qué? Sí, pues eso mismo fue... Yo estoy seguro que hay alguien atacando esta compañía desde afuera. Me acaban de escribir de las noticias de PSW que... Espérate, vamos a ver la entrada de Ricky. Oh, nunca me para de sorprender. Su entrada como tres veces y no me para de sorprender. Yo no puedo creer que después de ser votado como gobernador él esté
haciendo estas cosas. Él está struggling. Tenemos a Ricky Rosselló, Archer. Parece Archer, sí. Tuvo, parece que tuvo cirugía plástica a parecerse a su ídolo. Ay, Dios mío. Ay, Dios, ¿por qué él está en esta compañía? Tanta necesidad de chavos tiene. El control de Wanda, ¿dónde llega? ¿Cómo ya consigo todas estas personas en la compañía, Wanda? Mucho blackmail de lo más seguro. Mira, José Cortés dice eso. Está admitiendo que sí mandaron a matar a Javier. Mira, yo no estoy admitiendo nada. Yo no sé qué le pasó. Yo sé que desapareció. Nadie lo encuentra. Y tu teoría puede ser verdad. La misma persona que está atacando a nuestros luchadores puede ser esa misma persona. Nadie sabe. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿me oíste? Obligado. Hay una conspiración aquí. Trump se clava aquí, dice Brian. Vamos a ver. Y tenemos a Tomás Rivera Chats en Ringside. Dándole consejo a los dos. ¿Sabes cómo es Tomás Rivera Chats? Siempre en la esquina robándose dinero. Y comienza dinero. La pelea. Molusco dándole a Oscar y Oscar le dice no, espérate. ¡Oh! Papi, Molusco dominando. ¡Ey, a rayos! Molusco, eso es un señor mayor. Pero acaba de salir y de la Oscar cárcel. No se deja. Por tu cara. Sí. Oscar, yo tengo entendido que vendía cigarrillos. Espérate, en la cárcel para hacer dinero. ¿Escuchaste esa noticia? ¿Qué noticia? ¿Qué pasó? Escucha, escucha. ¿Sí? ¿En serio? No, no puede ser. Ya no puede ser tan André. Wanda no puede Vázquez ser. Acaba de ajustar las reglas de esta lucha. ¿Qué? ¿Las cambió? Esta lucha, sí. Ahora esta lucha es por los campeonatos en pareja. No puede ser. Los campeonatos de pareja, gente, están envueltos en esta lucha última hora. ¿Pero a quién le va el los no campeonatos creerlo. En pareja? ¿A la corrupción o a Ricky y a Molusco? No, ella quiere que Molusco, además de que sea campeón, también sea campeón en pareja. Quiero coger un momento para decirles a ustedes que las medias de Molusco son de color piel. Mira las medias, ¿por qué tiene las medias? ¡Ay, Dios! ¡Ey, a rayo, mira cómo le da Oscar! ¡Ay, le sigue sacando Oscar! ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, Oscar, Oscar, Oscar! Me sorprende Jerry, y ahí peleó limpio, no atacó a Oscar de ninguna manera. Ahí está Molusco con ese recortito de Jay Fonseca. Sí, pero quiero recordarles que Molusco y Ricky Rosselló no tienen mucha compatibilidad aquí como tag teams. Se van a tener que dejarse llevar por la fuerza de uno. No, Molusco lo menos que quiere es hacerle tag a Ricky. ¿Eh? Y ahora se está formando la tensión acá entre los dos equipos. Espérate, ¿por qué Residente se metió al ring? No sé. Residente estaba pensando hacer cosas nefarias. Espérate. ¿Pero qué hace Ricky en el ring? Esperando con Oscar. Y el árbitro mirando para el otro lado. Mira cómo la... ¡Y adiós! ¡Ah! El cuello de Ricky Rosselló, cómo ese hombre sigue con la habilidad de moverse después de un ataque como ese. Esta pelea, yo sabía que iba a ser un papelón, pero no sabía que iba a ser un papelón así de rápido. Ahora con la regla nueva que acaba de añadir la sí, gobernadora. No, no es la ex gobernadora, la ex gobernadora. Tristemente la gobernadora. Ok, ¿qué le está haciendo? La llave. Y eso le tiene que doler a Molusco, que no puede tirar sus manos muchas. ¡Espérate! Ricky ataca a Residente y la llave sigue. Y Ricky confunde a Residente y Residente se echa para atrás y ya. Estará pensando Ricky. ¡Oh! ¡Ricky lo ataca! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Yo no sé qué está pasando. Yo no sé por qué el árbitro no ha intervenido en esto. Y mira Molusco cómo hace. Mira la humillación. Su basura de finisher. Anda pa'l cara. ¡Ay, este Dios mío! Será Molusco el fin es un, de Oscar López. Es un senior. ¡Ay, Dios mío! Mira para allá. Ya, qué gordo más asqueroso, mi gente. En verdad, qué falta de respeto. Qué falta de respeto. Yo entiendo que tú no estés de acuerdo como
con los pensamientos políticos. ¿Qué? ¿A rayos? ¿Qué clase movida le acabas de hacer a Ricardo Rosselló? Ah, eso fue un combo improvisado entre los dos. Parece él así, la... Uf. Hiriéndole la pata a Ricky. Eso. Lo que sea eso, eso pasó. Eso es algo que pasó. Brian dice que aquí hay niños, Molusco. Sí, él no le importa eso. A él no le importa él eso. Él hace lo que le da la gana, cuando le da la gana. Si ve el cheesecake se lo come. Todo se lo come, todo se copia. Es una basura. Mira. Espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se fue, Tomás Rivera, ya se fue. Él se cansó. ¿Por qué, ma? ¿Dónde va Tomás Rivera? ¿Qué estará buscando Tomás Rivera, chats? ¿Qué estará buscando? ¿Se fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde está Tomás? ¿Dónde está? ¡Deja, Dios! No volvió, no volvió. ¿Se fue? Tomás Rivera se fue. ¿A dónde cogió? ¿Por qué mira, se fue? Yo no puedo ver esto. Se decepcionó de lo que estaba viendo. ¿Será que? ¿Será un papeleo con Wanda? ¿Será que Wanda lo llamó para uno de esos papeleos de la compañía? A Tomás. A Rayo, mira cómo la hace Residente aquí. Bueno, qué clase sprintea, Dios. Parece que Wanda lo llamó y Mi curso cogió así de rápido, mano. Parece que se fue a correr la caminata a Raymond. Ay, pobre Raymond. Raymond está ahora mismo herido. ¿Qué habrá pasado con Raymond? Sí, lo que iba a decir también. Ya recibí update. Se encuentra en el hospital. Está intensivo, está grave. Oiga, Dios, ¿tú sabes qué eso significa? Que estaba perdiendo que la mucha persona sangre. La persona misterio va a subir las semifinales. Sí. Las semifinales contra la Giovanni. ¿Right? Contra Giovanni. ¡Oh! ¡Y le da a Oscar! ¿Qué pasó ahí? Eso tuvo que haber hecho un error. Yo creo que Oscar, ese tiro y Oscar lo cachó, como sí, dice Oscar, la gente. Oscar lo hizo, se cachó, lo dijo, mira, para que no te mueras. Mira, Brian dice que a Ricky no le afecta la movida que le hicieron en la cuerda. Es verdad. Anda pa'l cara, está todo el mundo en el ring. ¡Anda pa'l filete de pescado! A rayo, mira, ese clase de clothesline que de Dios cara a Ricardo Rosselló. Sí, Oscar se sale. Ok, ya volvimos a uno y contra uno otra vez. Con la llave. Oh. Y Molusco se mete, Oscar se mete. Y Molusco recibe ataque, el verá, ataque sucio. Y el árbitro comprado. El árbitro comprado dijo que no iba a parar esta lucha, no importa lo que pasara. Mira cómo Molusco le da cantazos en el pecho. Esto está... Ah, para que Ricky Rosselló se estire más, ¿viste? Lo que le dijo Oscar. Diantre, y Residente sigue recibiendo garnatá. Ha cogido como 10 ya. Y lo tira para Ricky Rosselló. Lo mueve a la esquina para que no pueda ganar el rock. Y le está haciendo una llave. Es que de llave. Espérate, eso es un pin. Uno, dos. Y le da Oscar Salvarené. Oscar estaba ahí para permitir que eso no pasara. Y Oscar le mete un cañonazo al árbitro. El árbitro saca a Molusco para el carajo del ring. Espérate. ¿Qué le va a hacer José y yo? Y lo tira contra la esquina. Eso tuvo que haberle dolido a René. René no puede estar en sus mejores condiciones ahora mismo. Reversa el de parte. Se recupera, parece que tiene la adrenalina. A rayo, mira, espérate. Le dio una bofetada también a Oscar. Parece que Oscar le dijo una palabra homofóbica en la esquina. Esas palabras que le gusta usar a los viejos. Los viejos, tú sabes cómo ellos son. Son medio insensitivos. Todo el mundo se salió del ring. Y mira, y Oscar y Molusco se miran. Oscar y Molusco se miran y se atacan. Espérate. Anda pa'l cara, ¿qué está pasando aquí? Ricky no se llora con Molusco. Entonces salió control, mi gente, como las clásicas peleas de los macheteros. Sí, los macheteros no juegan fuera del ring. La regla. Va por 5 la cuenta del árbitro. ¡Oh!
¡Qué descontrol! ¿Qué está pasando? Yo quiero recordarles que si se acababa no descalificaba, si se acababa por count out, técnicamente ganan los... por 8. Van a ganar los macheteros, porque no pierden el título. Espérate, ¿quiénes son los que están legales? ¿Es Residente el que está legal? Sí, Residente es el que está legal. Ringa, de parte del PNP, ganó, ganaron. Sí, ganaron los macheteros, entiendo yo. Ricky Rosselló no pudo levantarse después de esa paliza que recibió de parte de los macheteros. Qué bueno ahí. Que Molusco no, bueno, es campeón en pareja también, el gol lo copió en ese, me alegro. ¿No? El soldado. Wow, qué ventazo hemos visto hoy. Se comienza a formar el camino a Papelón Mania. Mañana son las 4. Síganos en las redes, próximo lunes, a ver si nos enteramos quién atacó a Raymond. Nos enteramos la lucha entre Wisin y Danilo. ¿Y qué pasó con Javier? Está perdido. ¿Será el mismo que atacó a Raymond? Yulín versus Natalia, la semana que viene también. No es correcta. Y a las 6, acuérdense, a las 6 p.m, no a las 8. Eso es muy tarde, tenemos que dormir a las 6 p.m. Vamos a estar aquí. Mira, empezando el show. José Cortés dice, Hiki recibe primero una pela a Puerto Rico y de ahora de los macheteros, así mismo es. Y queremos decirle, no solamente estamos aquí en YouTube, estamos en Facebook, estamos en YouTube. En YouTube, PS Wrestling. PS Wrestling, están todos los episodios allí, excepto este que está ahora mismo live. Tenemos en una cuenta de Twitter que también es PS Wrestling. PS Wrestling, para que puedan ver allí todos los tweets de todas las cosas que están pasando backstage, todos los papelones, para que se enteren. Tenemos también el Twitch, que es Andre_Lit. Y aquí Facebook, que es André Elite. No se pueden perder nada, esto va a estar excelente. La semana que viene a las 6 estamos en el camino a Papelón Manía, la ruta a Papelón Manía. El evento más grande del verano, mi gente. Sí. El 4 de julio no tiene nada contra nosotros. Eso es lo único que voy a decir. Es una porquería, esa es la independencia de un país basura. La independencia de un país que no vale nada. Sonía el machetero ahí, eso no es verdad. Eso era chiste. Sí, bueno, sí, pues. Que nos tienen amenazados con pistolas, perdón. Eso era chiste. Que amenazan con pistolas, aquí estamos, bueno, completamente libres. Bueno, pueden en los comentarios. Vamos a quedarnos un par de minutitos más a ver reacciones, preguntas, predicciones, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, estamos aquí. Tire sueño ahí, espero que hayan disfrutado el episodio.